Zaharrak berri ez, -zaten ez zaten da bezala, ez berdinak ez, azkenean lateralak orain dik lesionaturik daude eta, eta ez dugu rekuperatzen orain dik. Eta bueno, ba, berdin jarraitzen dugu ez, e, beste guztiak ondo, azte normala in dugu, baina bai, ez dugu inoiz rekuperatzen. Ba, ez, sendo gaude, ez, batez ere, ez, asko galdu ditugu, sendotasun pixkat irabazi dugu horrekin, jokatzeko era piskat ezberdina izan behar da, ba, egaleko jendea ez daukagu eta uste hote, bueno, bai tejerok, bai korreak edo imanolek, taldean zeukaten pisua erasoan batez ere oso handia zala, oso oso handia. Eta orain hori galdu dugu, baina bueno, azkenengo hilabetean horrelari gara jokatzen, e, aldogun bezala, eta bueno, gauza batzuk galdu ditugu, beste batzuk irabazi, gutxi uste baina bueno, beintza taldea ba, taldea jarraitzen du konpetitzen eta eta ondo momentuz ez. Bai, talde oso saia, ez? E, daukan ospea ondo irabazita dauka. Eh, usteo gol bakarri jaso dituela etxetik kanpo denboraldi guztian, horrek esan nahi du, ba, ba oso sendo ari diala, oso zaila da talde horri gola sartzea, jende asko pilatzen dutelako atzekaldean, eta, eta gero hori ez da txarrena, ez? txarrena da, goiko irurak oso jokalari onak direla, eta bizkorrak, eta, eta goikoa, goian ere kalidade puntu bat badaukatela. Ez? Horrek esan du, uff, hau egitxetik Bai, bai, ondo ahi ez? E... e, ba, esaten izudan bezala, ez? E... aurre hartzen badute marka gero oso zaila da buelta ematea. E... baina, bueno, uste dote, euran kontran parti, bigarren zati oso hona egin genuela, kapaz garela, gu gure mailean bagaude, ba, eure ere arazotan jartzeko, Baina, bai, espero dugun partidua, partidu itxi bat da, e... eta pazientzia euki beharko dugu ez, horrelako partidutan, E, atea ez da, edo pareta, ez da botatzen e, ordu erdien. E, iruroi eta mar minututan, eo larroi minututan botatzen da pixkanaka. Es, kolpe asko jos kolpe bakar batekin ez da orma hori botatzen. Es, e, pixkanaka join behar da eta jota, 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 eta pasientzia. Egia e, da, e, da, e, da ez baina bueno, le, bat izan zarete markabailo iralizko gogoz izan dena Ba, eh, bueno, horrek ere balio digu esperintzi bezala, gauzak espadia espadoa sondo, ba, ba, bueno, kapaz garela, ez? baina esaten dizuan bezala, hori, zazpigol gol bakarri jaso dituzte txetik kanpo, ba, gauzako ondo iten dituzte, jende oso altua, asko pilatzen dute euran arean talderik onena da, eta gero ba, erasoan, txetik kanpo kontra erasoan, batez ere goiko irurak oso bizkorrak dira, eta, eta oso urruti alegatzen dira baloi hartzen dutenean, ez? Zinia. Ba, hai, ba, pixkat galdu dugu e, erasoan gauza batzuk, ez elementu oso garrantzitsu batzuk taldean galdu inditugu, ez dauzkagu orain. Ez? E, ba, hori orain arte Tejero eta Imanol e, izan direnak, ez? E, gure erasoko jokoan, ba, 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 kriston garrantzia zeukaten, ez? Estadistikak bakarrik ikustea, ikustearekin nahikoa izan ikusteko edo konturatzeko ze garrantzia zeukaten, eta gainera gure joko moldearen, E, bi pilar oso garrantzitsu dira, ez? E, orain ez tauskago, baina bueno, beste gauza batzuk ditugu, beste sendotasun bat, moldatu gara beste era batera jokatzera azkenengo hilabetean eta ba, ba, horrelako momentuak pasatu in behar dira eta ta, ta segi aurrera eta ta bueno, hor gaude, ez? Sí, sí, sí. Solo han encajado siete goles en lo que va de, de temporada fuera de casa y bueno, es un equipo trabajadísimo, cualquier sistema que, que pueda jugar eh, tapan todos los huecos muy muy bien, eh, son fortísimos dentro del área y bueno, es, es, es muy muy difícil entrar ahí. ¿no? Y eso no solo, ¿no? que luego el otro día, a ver, 60 minutos contra, 70 contra el, contra el Granada, jugaron de cine muy bien y, y luego los de arriba es que son buenos. La gente que tiene arriba son dinámicos, son buenos, buen disparo de fuera del área, no solo, solo con organización y buena defensa, y eso no se ganan partidos, ¿no? y se está donde están ellos. Eh, se hace también a través de jugar bien en ataque y de, de hacer las cosas muy bien. ¿no? Un equipo al que, como dices, es difícil hacerle gol. Esperas un partido cerrado, es un partido de, de detalles, porque está claro que. ¿Ocasiones no les hacen muchas o por lo menos goles muy coquitos. Sí, goles, goles, más que ocasiones, las ocasiones no son muy limpias, ¿no? porque ellos al final meten mucha gente dentro del área al defender los centros o en repliegue. ¿no? Pero bueno, nosotros también tendremos que intentar hacer un buen partido, tener paciencia en este tipo de partidos y parar también su ataque, ¿no? porque tienen un buen contraataque, tienen un buen, un buen balón parado, con gente muy grande, con curros sacando. Yo creo que es un equipo que está muy bien, muy muy, muy bien trabajado y, y, y no es casualidad que esté donde está en la clasificación, se lo tienen muy merecido y, y están ahora en un buen momento, yo creo también, y, y toda la temporada van a estar así. Yo es un equipo de los, de los que más me gusta ¿no? de, de la categoría. Sí, es difícil tirar la pared en 10 minutos, en 20 minutos. Tienes que seguir, seguir, seguir y tener paciencia, ¿no? Y también nos va a tocar defender porque ellos también van para arriba y salen con peligro. Y bueno, como todos los partidos, ya cuando quedan pocas jornadas, todos los partidos son difíciles y más contra un equipo que en 30 jornadas ya ha demostrado su valía y, y que está ahí por merecimientos propios y que es uno de los candidatos a ascender, ¿no? Un paso, no sé si un paso adelante, pero sí ha salido amoldarse bien esta cosa. Sobre todo eso, destacaría, ¿no? Nos hemos amoldado a la, las dificultades, ¿no? El, llevamos un mes sin laterales y uf, es difícil porque precisamente nuestra manera de jugar se basa mucho en, 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 en el ataque de los laterales, ¿no? Por fuera, ¿no? Y el no tenerlos, pues en este mes nos ha hecho cambiar totalmente la manera de jugar o la obligación de tener que cambiarla, ¿no? Pero bueno, así todos seguimos siendo competitivos y y estamos consiguiendo las victorias que necesitamos para seguir ahí y bueno, eh, no te queda otra. ¿no? La, siempre digo que la capacidad de adaptación en este tipo de competiciones tan largas, siempre vas a tener problemas, nosotros y el resto de equipos también, por unas situaciones de lesiones, de sanciones. A nosotros se nos ha juntado que los cuatro laterales llevan pues un mes lesionados y, y tenemos que jugar así y, y sin problema, eh, nos adaptamos a, a lo, que, lo que tenemos. Que, que confiamos mucho en todos. ¿no? Cuando se juega en casa siempre se piensa ¿no? el ataque, el en ataque, en marcar. Este partido es muy importante, muy, muy importante teniendo en cuenta sus números y su forma de jugar. que no son... Sí, o, eh, optimizan mucho los goles. ¿no? Eh, los goles de ellos son puntos prácticamente, ¿no? y, porque encajan muy poquito y, y bueno, sabemos lo que, lo que tenemos que hacer, sabemos que las fortalezas de ellos. Ellos también saben las nuestras, son los equipos que ya nos hemos enfrentado varias veces y sí, pues es uno de los partidos más difíciles, ¿no? Por, por el rival que viene, un poco por la situación en la que estamos, pero bueno, yo tengo mucha, mucha confianza en los jugadores. La verdad que, que sabemos salir de las situaciones complicadas como la que estamos y, y confío mucho, mucho en la gente, en, en todos, confío mucho. ¿Y hay que defenderlo No, no, eso ahí está. ¿no? En 30 jornadas pues hemos sido el segundo mejor equipo de momento. ¿no? Vamos a ver en 42 eh, cómo llegamos ahí. De momento, si ahora estamos los segundos, eso hay que defender. Eso hay que defender a muerte. Y que, que algo que en este momento eh, nos pertenece no nos lo quite nadie. Y vamos a luchar y pelear por, por eso. ¿no? Pero todavía quedan un montón de jornadas, hay un montón de equipos buenos. Y la dificultad está ahí, ¿no? Pero lo que dices tú, eso que tienes ahora, eso que has conseguido hasta ahora, pues intentar que si te lo tienen que quitar, que sea, pues, que cueste mucho. Y, y eso ya lo jugamos en casa además, con nuestra afición, y ahí hay que, hay que intentar sacar los partidos. No hay mal que por bien no venga, de alguna forma, estas circunstancias que se están dando de falta de jugadores, de laterales, os está haciendo crecer como equipo. Estáis. Eh... ¿Aportando un registro más a lo que ya tenías? A ver, yo siempre he dicho que siempre, siempre vas a ser mejor como jugador, como entrenador, como equipo en las dificultades. ¿no? Yo creo que es como en la vida. Yo creo que eh, el mayor aprendizaje que se hace es cuando te van las cosas mal, o cuando tienes problemas, o cuando tienes que reinventarte. O, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y este equipo, si en algo es bueno, es en eso, ¿no? Capacidad de adaptación, eh, salir cuando parece que te dan por muerto o para arriba. Eh, cuando más dificultades tienes, es cuando se ve a la gente. Yo creo mucho en eso, ¿no? En, eh, a mí, dime cómo es una persona en los momentos difíciles, o cuando le va mal, o cuando está jodido, ¿no? Y ahí es donde creo que nosotros somos buenos, ¿no? Pero es verdad que estamos teniendo dificultades en en otras cosas, pero bueno, eh de ahí de momento estamos vivos, estamos luchando, estamos peleando y y vamos a ver si entre todos pues podemos ganar este partido que también es un partido que contra un rival directo y que que puede marcar un poquito también en eh, la clasificación. Sí, Daniel. el tema que tiene que lleva mucho tiempo sin jugar, meses y meses sin jugar, pero entrena bien, eh, que está cogiendo, cada día le veo con más ritmo y, y nos da esa seguridad de por lo menos tener un lateral izquierdo que en cualquier momento puede jugar y, y estamos viéndole cada día mejor y bueno, adaptándose un poco a, a que vea un poco lo que necesitamos de él y más que eso porque él es listo y lo coge rápido a que él también entrene y porque lleva muchos, muchos meses sin, sin competir y y el ritmo que jugamos aquí es mucha tralla y, y tiene que cogerlo, ¿no? Sí, bueno, al final cuanto más tiempo, ya dije el otro día, cuanto más tiempo llevas en un sitio pues más posibilidades tienes de ganar partidos o de perderlos, ¿no? Y bueno, no me fijo en las cifras, en las personales mucho menos y intentar ganar, que eso, que eso nos va a venir bien, ¿no?